Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a streamear Crash. Crash Bandicoot, el primer juego. Entonces, vamos a empezar. Ok. Ok chicos, entonces Crash es un juego muy antiguo, muy bueno. Lo comencé a jugar, fue uno de los primeros juegos que jugué en PlayStation 1. El primero fue Spyro y uno de los siguientes juegos que jugué fue Crash. Crash salió remasterizado junto con Spyro, lo pueden encontrar junto a él en las ventas de Steam. Pueden comprar el paquete. Y Crash pasó por muchas desarrolladoras. La primera por la que pasó, si no me equivoco, fue Naughty Dog. Y ya después ha pasado por varias hasta su versión de remasterización. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar. Desde el menú principal puedo encontrar los tres juegos. ¿Okay? Crash Bandicoot, Crash Bandicoot Cortex Strike Back y Crash Bandicoot Warped, que sería la de viajes en el tiempo. En lo personal es mi favorita de la saga. Pero vamos a comenzar con lo primero. Entramos acá. Vamos a crear una partida nueva. Ok. Puedo sobreescribir una partida que tengo guardada. Iniciemos. Pero, doctor Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez, gobernaré de verdad. Estamos más cerca que nunca. ¡Rápido! ¡Al vórtice! Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. Otro fracaso. ¡Capturadlo! Preparad a la hembra marsupial. Okay, entonces. Crash tiene unas mecánicas básicas con los controles. Hoy estoy jugando con el mouse y con el teclado. ¿Okay? Estas cajas tenemos que saltarle encima para romper las manzanas. Si yo, por ejemplo, hago esto, que es girar sin saltarle encima, pierdo todas las manzanas. ¿Okay? Y estas son vidas. ¿Okay? Estas vidas las obtenemos cuando nos topamos con... bueno, ahí nos dice más o menos los controles que podemos usar. Cuando nos topamos con cajas especiales de vida o con cajas que tienen el signo de interrogación, que pueden traer manzanas como pueden traer vida. Ok, este cangrejo vendría a ser uno de los enemigos. Yo, para que desaparezca, puedo saltarle encima. Hay ciertos enemigos que no me dan nada si los golpeo, y hay algunos enemigos que me dan manzanas. O dependiendo de la forma como yo lo mate, me puede dar manzanas también. Ok. Como con Spyro, Crash tiene un compañero que lo acompaña, en este caso es el Ugaú. Ahora no me preguntes si así se llama o no, yo lo conocí como Ugaú, se quedó como Ugaú. Bueno, ¿qué pasa? Si a Crash lo golpean, pierde el Ugaú, y si lo vuelven a golpear sin el Ugaú, se queda sin protección completa y muere, pierde una vida. Acá, por ejemplo, tenemos unas cajas que apuntan hacia arriba. Y si salto un poco, van a ver que, bueno, van a ver que esas son las cajas de las manzanas. ¿Ok? Yo, después de que obtengo la caja de las manzanas, puedo destrozar acá. Y también obtengo una manzana. ¿Okay? Ahí me le acerqué mucho al cangrejo en vez de saltar y perdí el Uga Uga.
Ok, acá. Ok, esta tengo que tener cuidado porque puedo perder la caja. Eso, si no, rompo primero la de arriba y luego salto. Uga, uga de nuevo. Manzanas, manzanas, manzanas. Una vida. Ok, esta es una caja de metal. Las cajas de metal aparecen disponibles cuando yo completo misiones como obtener todas las cajas. Ok. Al final de cada nivel yo voy a poder encontrar si completo en efecto todas las cajas o me faltó alguna. Cuando giren, tengan cuidado de no girar muy brusco porque pueden perder las manzanas también. Esta es una caja de checkpoint o punto de control. Yo ahí al abrir algún punto de control, desde ahí puedo retomar. Ok, veo que está escribiendo en el chat Blacklink BZ. Ok, te mando un saludo. Ok. Y bueno, ahí Crash se llenó de una cosa rosada. Ok, es importante. Saltemos acá. Las tortugas me permiten saltar un pelo más. Y dependiendo de cómo yo la mate, si yo veo que viene la otra tortuga y hay giro, generalmente me dan manzana. Ok, entonces saltar sobre la tortuga. Eso. Y ahí obtuve la otra manzana. Cuidado con la manzana. Ah, oh, veo que el Uga Uga ahora se puso doradito. Ok, tengo dos caminos. Tengo que decidir por cuál me voy. Ah, vamos a probar acá. Ok. Vamos a saltar. Ok, aquí también tengo una caja de las de metal. Ok. Al hacer esto, yo puedo cruzar, se me hace un puente. A ver, yo podría saltar al otro lado, pero me voy a perder todas las cajas de la otra bifurcación. Voy a volver con mucho cuidado para no caerme. Y me... Para nada, pues. Y bueno, me gasté otra vida. Y me morí. Sí, pues. A ver, intentarlo de nuevo. Salté muy antes. Ok, voy a ir ahora por esta bifurcación primero. Listo, la tortuga hasta me sirvió para abrir las cajas. Ok, voy a volver por la anterior. Y... a ver, con cuidado.
Ah, le mando un saludo a mi amiga Anto, que está viendo mi stream. Hola, Anto. Ok, a ver. Aquí ya las cajas se volvieron visibles. Ok, me quedaría derrotar a la tortuga. Ok, y saltar. Acá. Lo malo es que me sale que me faltaron unas cajitas. Hola, Metasius, ¿cómo estás? Estoy viendo que Metasius recién entró al chat. Y a ver, si no me equivoco, esas cajas deberían ser estas cajas, pero ¿cómo hago para no caerme? Ok, tengo que romperlas con mucho cuidado para no caerme. Ok, otra vez el checkpoint. Y acá. La tortuguita. Eso. Ok. Acá saltar y a ver, voy a ir acá para completar este que es un poco difícil por la caja. Ok, a ver. ¡Ay! Intenté más de una vez, a ver. Ok, bueno, si se fijan, en Spyro me fue mejor allí. Es que Spyro me lo sé de arriba abajo. Crash me gusta mucho, pero no me lo sé de arriba abajo. Y ahí rompí la caja. Chicos, ¿y cómo les está yendo? Cuéntenme de ustedes, ¿qué tal va la...? Y yo morí otra vez. ¿Qué tal va la cuarentena? ¿La cuarentena? ¿Ya consiguieron su beta de Valorant? Yo todavía no, estoy viendo de dónde puedo farmearlo y conseguirlo. Chicos, y cuéntenme de dónde son, de dónde nos están viendo hoy. Si quieren pueden colocarlo acá en el chat. A ver, lo voy a intentar otra vez y si no funciona, bueno, ya. Ya. Paso al siguiente nivel. ¡Vamos, tortuga! ¿Qué clase de morrocoy mutante es esto? Ah, para los que no sepan, en Venezuela le decimos morrocoy a las tortuguitas terrestres. ¡Manzana! ¡Sí! Y en caso de que alguno se pregunte por qué no estoy mostrando cámara, es que estoy en un PC distinto al PC que normalmente uso. Pero este PC es muy bueno. Entonces probablemente lo integraré y cambiar más adelante. Ok, aquí volvemos. No pude completar todo, pero al menos pude completar una parte. Como le tiro las cajas así. ¡Toma! ¡Pam, pam, 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 pam! Ok, a ver. Jungle Roller se llama el siguiente nivel. Vamos a ir.
Ok. Entonces, acá tenemos una variación nueva que es que no solamente las cajas que estoy obteniendo del Uga Uga, sino que hay unas cajas de dinamita. Solo para verificar. Ya. La caja de dinamita les pueden saltar encima, se destruye y les da más. O no les da nada. Hay cositas que no recordaba de cuando lo jugué. Ok, esto es un castor. Ay, se ve lindo, pero no. Chao. ¡Zorrillo! Chao. Pam, pam, pam. No hemos ido, espera, no. Cuando termine el stream de hoy, voy a buscarlo. La música de Crash y lo voy a poner en YouTube. Me gusta como para trabajar. Ok, y aquí obtuve. Aquí obtuve un. Como una insignia, ¿ok? ¿Recuerdan a. A la marsupial que también estaba presa en el laboratorio? Es de ella. Con la piedra estilo Indiana Jones. Ahora sí. Punto de control. Ok, como acá hay unas manzanas, voy a tratar de hacerlo con cuidado. Plataforma, creo que lo podemos conseguir si activamos algo más adelante. ¡Yay! Bien, tenemos otro emblema de la chica que tenemos que rescatar. ¡Ah, sorry! Y eso ya se veía suficientemente peligroso así solo. A ver. ¡No! Bien. Hasta que consiga el próximo Uga Uga, me niego a explotar al Uga. A ver, vamos a ver cómo pasamos la piedrita en Indiana Jones. Bien, vale. ¡Yeah! Conseguí los tres emblemas. Vamos acá. Y esto me da teletransportar a una parte de bonificación. Bien, vale. Esto es... ¡Hey! ¡No! Ok, no podía ser tan fácil, pues. O aprendo a saltar y lanzar golpes, o mejor no salto. Porque... Ver esas piedras ahí me da ganas de ver una película de Indiana Jones. ¿En serio?
sistema como Nair se quedó sin vida. Y me volvieron a faltar cajas. Ok, si alguien sabe dónde están todas las cajas, por favor, díganme. Y bueno. Close enough. Ok, vamos al siguiente que se llama The Great Gate, la gran puerta. ¡Ay, manzanas! Bien. Ok, estos son perfectos para saltar. Y vemos como antes teníamos un nivel que no me permitía voltear la cámara. No me permitía voltear la cámara cuando yo avanzaba, pero era un nivel, vamos a decirlo así, de frente. Este es un nivel que va de lado. Importante, si ustedes dejan presionado el salto y van hacia arriba, Crash va a dar una voltereta, ¿ok? Hacia arriba y salto. A ver. Bien. Ok, y aquí me voy a echar unas tortillas y cruzo mal. Así que voy a esperar. Sí, porque si no me va a aplastar. Chao al mono. Chao a la tortuga. Chao a la planta carnívora. Salto. Salto y tomo la vida. A ver. Y esto es. Hay que hacer una voltereta para que se quede en esa posición. Pero no, se está quedando. Ok. A ver. Vamos acá. No, quédate en la posición. Ok, y ahora vamos a subir. Me di de cara contra el piso. ¿Cuál es el juego que más les gusta jugar en cuarentena? Okay. Y me mate. ¿Cuál es el juego que más les gustaría, por ejemplo, para que lo streamearan? Y me quedé sin un baúl. Y me convertí en angelito. Pam 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 por la selva tortuga. Vamos a ver si puedo agarrar la cosa esta. Y ya me. A ver, saltemos acá. ¡Corre! ¡Oh, tu cara! Ok, será...
tipo muy extraño ahí. Bien. Ok. Y con tanto peligro, me tengo que poner. Ay. Chay. No puedo. Fin de la partida. Y bueno, me morí. Reintentar nivel. A ver, no. Ok. Nosotros ya acá recorrimos. Ok. Venimos desde acá. Sanity Beach. Jungle Rollers. Y The Great Gate. Vamos a volver a intentar. A ver si lo logramos. Ok, veo que tenemos más espectadores en el chat. Un saludo a todos, chicos, ¿cómo están? Se van a dar cuenta de que no soy tan pro jugando Crash como jugando Spyro, como el stream de ayer. Si ustedes son más pro, por favor denme tips porque me están matando. Y coméntenme, ¿cuál es su juego favorito durante la cuarentena, si tienen alguno? No, me quiero estortillar, no. Bueno, por lo menos tenía lugar, bueno. No fue tan duro el golpe. Bien. Eso yo no me recordaba, que cuando uno mataba a un enemigo y golpeaba a otro enemigo después de matarlo, te dan puntos. Puntos no te dan más. A ver. Salta, por amor. De estortillarse la carne. Ok, de nuevo, probemos. Pam, 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 pam. Probemos de nuevo, eso. Puntos de control. Saltemos. ¿Por qué? En serio, si saben más trucos de mejor que... Estoy segura que se me salió una puteada. No sé si lo oyeron o no y disculpen por eso. A ver. Tom, 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 tom. Como odio a este mono, en serio. A ver, chao. A ver, no, por lo menos tengo que terminar este nivel, o sea, me niego a no terminar este nivel. A ver. Okay. Nope. Okay. Recorremos. Las manzanas. A ver, este. Oh my god.
la partida. Y lo dice con esa felicidad y con esa cosa de maldad. Lo quiero ver intentar. A ver. No, esto es curioso. Crash ha pasado por muchas desarrolladoras y sigue manteniéndose como un éxito. De verdad que es un juego que pegó mucho, un juego insignia. Y no importa la edad que tengas, yo creo que jugar Crash de verdad que le gusta a todas las edades. A todos los que pueden pasar el nivel. No, pero yo de verdad que me niego a rendirme. Si hay algo que me enerva es no completar los niveles del juego. Me causa frustración, me causa estrés. Hola, saludos a Indin N20. Muchos saludos. Sí, este crash es difícil. O sea, para mí de verdad que me ha costado. Pero me niego a no terminarlo. Rayos. Y ahí me caí. A ver, vamos a intentar de nuevo. Probemos otra vez. Y me... ¡Ah, el huevo! A ver. Por lo menos llegar hasta el final de la rampa. Y acá bajamos por la rampa, tomamos las manzanas, saltamos acá y me mato otra vez más. A ver. Bueno, me quedan 2 vidas. Vamos que si pueda. Eso es. Bueno, no importa, me queda todavía. Ok, manzanas, manzanas. Saltar. Okay. Más manzanas. Ya, el mono. Y bueno, creo que ahí me desesperé un poco. Chao. Ok. Es el amigo, esto cada vez está más difícil. Ok. A ver, esto superaba acá. Esperamos un poco. Ok, sale esto, sale esto. Aquí. Oh no, what? Ok, por acá abajo.
punto de control. Yeah. Me da pánico cuando viene el mono, no sé por qué. Ok, a ver. Salto acá. Bien, y completé el bono. Ok. Bien. Manzana. Y para nada. Fácil, bien, fácil. A ver, cruzamos acá. Cruzo acá. Cruzo acá. Y bueno, me fui. Pero lo bueno, completamos el mapa. ¿Por qué le pegan atrás con las cajas? O sea, pobrecito. Ese nivel de bullying. Y ahí baja el Uga Uga mirándome y jugándome porque me costó mucho completar el nivel. A ver, Boulders. Vamos acá. Ah, ese es el de la piedra, si no me equivoco. O sea, me va a perseguir una piedra gigante y voy a tener que... ¿Sí? Come sano, come sano, come sano. Piedra. A ver, cero vida. No sé si lo he mencionado, pero cuando llevo 100 manzanas me dan otra vida. Ok, saltaré acá. Y aquí tengo otra vida. Bien, vale. Uf, estuvo cerquita. Ok, no me voy a devolver por esta caja. Bueno, quería, pero... Todavía no soy tan buena con las manos de mouse y teclado. Ok, ese fue difícil. Conseguí el diamante, o sea, no puedo creer que me fuera mejor en el nivel de la roca que en el nivel que podía calmarme y caminar despacio. A ver. Vamos a... Ok, vamos al siguiente que es... Oh, sí. Ok, que este es el nivel del río. Okay. En este nivel sí hay que tener cuidado con los peces y hay que saltar. Ok, si tocamos la bomba hay que saltar sobre las hojas. Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensé. Fin de la partida. Ok. Hola, un saludo a mi amigo Mati que está viendo el stream.
Ah, y también a mi amigo Iván, que está. Ah, bueno, ya lo había saludado antes, pero usted fue su Sonic. Para saludar. Ok. Un saludo a todos. Sí, bueno, no está durmiendo, está muriendo en el agua, pero. A ver. Ok, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Y morí. A ver. Y ahí morí. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver si llegamos. Rápido porque no me agarra. Ok, acá llego a la hojita, me monto en la otra hojita. Hoja, 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 plan, plan. Hoja. Planta, salto, sana. Ay, carajo. Perdón, perdón la puta. Fin de la partida. Rayos. Ah, todo se derrumbó. A ver, chicos, haré un último intento. Y si pasé, pasé. Si no, bueno, ya fue. A ver. Esto. Ok. Puedo tomarme mi tiempo para saludar. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, Engin. Gracias, Iván. A ver. Ok, saltaré. A ver. Poco. Ya, por poco. Por poco. Por poco. Okay. Y ahora, este es contiendo. Entonces. Bien, vamos a otro checkpoint. Bien, desbloqueamos el bono. ¡Yeah! Gracias, gracias, Iván. Se logró. Sí. Todavía no soy lo suficientemente pro para. Para.
romper las cajas que están ahí. Pero bueno, en un futuro. Ok. Vamos acá. Vamos acá. Uy. Ok, ahí. Bien, se lo va. Ok, y ahora viene la pelea con uno de los agentes. A ver, se llama Papu Papu. Vamos a ver. Siendo la sincera, nunca había llegado tan lejos con el Crash 1. Con los demás sí, pero con el 1. Primera vez que... Llevo dos restes de ok, no es tan fácil como pensé que sería. César, ¿cómo estás, César? Sí. A ver. Sí, es que yo tampoco había llegado nunca a este nivel, ¿sabes? Es difícil. A ver. A ver, voy a probar a reintentar. Ok, vamos, vamos.
Ok. Un golpe. Chicos, yo acá voy a hacer un stop del stream. Muchas gracias por acompañarme hoy. Lo logramos. Matamos al primer jefe, al fin. Un saludo a mi amiga Anto, a mi amigo Mati, a César, a Iván, a Mats y a mi amigo Berna. Un agradecimiento especial por prestarme su computador. Y también estaba mirando el stream. Bueno, un saludo grande a todos. Nos veremos pronto. Chao.